¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos al primer encuentro del Grupo B del el Torneo Nacional de Comunidades Autónomas Sub-16. Este primer encuentro, que al igual que el primero que se ha jugado de la categoría Sub-14 en este estadio, Manuel Meco Delgado, se va a enfrentar la selección navarra con la selección de Castilla-La Mancha. Dos de las tres selecciones que conforman este Grupo B de esta primera ronda de este Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. El otro combinado, la selección riojana, la de La Rioja, aguarda hasta mañana que tenga que realizar su primer debut. Hoy, ambos combinados en este estadio Manuel Delgado Meco van a comenzar su andadura por este torneo anual y que tiene sede, como no puede ser de otra forma, en este estadio de Alcázar de San Juan, en la sede de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. Por eso, aunque hoy juegue como local la selección navarra vistiendo de verde, hoy en realidad, con el apoyo de la gran mayoría de su público, está el combinado Manchego-Castilla-La Mancha. Así que mientras que los 22 protagonistas se realizan las pertinentes fotos especiales y comienzan los distintos sorteos de campo para ver quién comienza primero y en qué campo juegan, vamos a pasar al 11 inicial de uno de los dos combinados. Y como no puede ser de otra forma, vamos a empezar por el conjunto local. El conjunto navarro, que parte así con Marcos Arrea en portería, defensa para Edwin, Aitor León, Igor Lete e Iker Quintero, Pablo, Joel, Adrián, Martín, Andrés Camilo, Igor y Luar. Ese es el 11 inicial que dirige Javier Ortigosa. También estarán esperando en el banquillo Joseba, Íñigo, Miquel, Ibai, Iván, Xavier y Dines Alexandre. Estos son la selección sub-16 de Navarra, mientras que se realizan los sorteos del campo entre Fabio, el capitán de la Castilla-La Mancha, y Joel, el capitán de la selección navarra. Vamos a ver un poco la distribución también de Navarra, porque juega principalmente con Adrián, el dorsal 9, Adrián Orbaiz, arriba, junto también a Andrés Camilo en banda. Vamos a ver quiénes son los centrocampistas de la distribución del 11, mientras que rápidamente pasamos a 11 inicial de Castilla-La Mancha, que parte así con Adrián Carrasco, Luis López, Ali, Fran Jodar y Alejandro Caravaca, centro del campo para Lucas Sobrino y Fabio García, arriba Joaquín Del Amo y en el frente de ataque, banda derecha para Jaime López, banda izquierda para Jesús Martín, arriba Carlos González, cuando va a ser el conjunto manchego el que inicie el encuentro ahora cuando sean las 10 de la mañana en Alcázar de San Juan. Vamos a esperar estos 22 protagonistas y también el colegiado, que va a ser el señor Rubén Suárez Iglesias, el señor que ponga hoy que imparta justicia en este primer encuentro del Grupo B. Esperemos que lo tengamos que nombrar lo mínimo posible. Vamos a esperar que sea las 10 de la mañana. Se han adelantado ambos combinados a la fecha prevista. De todos modos, ahí está Rubén Suárez Iglesias. Pone ya el balón en juego cuando es el conjunto manchego el que arranca con ese balón en largo. Recordemos para los espectadores que hayan visto también el partido de la categoría sub-14, que ha comenzado a las 10 de la mañana y que ha finalizado con esa victoria para el conjunto manchego por 0-2. El partido de sub-14 es de 35 minutos, el partido de sub-16 no es de 45, es de 40 minutos, así que ambas partes serán de 40 minutos. Juega ya el conjunto manchego ya en campo rival con ese balón en largo que ha acabado con un saque de banda lateral a favor de Castilla-La Mancha. Cuando intenta arrancar por el sector izquierdo ahí, era Carlos González, ahí va el contragolpe de Navarra, que trata de recuperar con la mayor brevedad posible Castilla-La Mancha. De momento, los primeros minutos del encuentro se vayan distribuyendo los jugadores por el terreno de juego, fiel al sistema. Ahora lo intenta por ahí Iker Quintero, el lateral zurdo de Club Atlético Osasuna, intentar avanzar línea. Muchos jugadores de Club Atlético Osasuna en el conjunto navarro, como no puede ser de otra forma, entre ellos el guardameta Marcos Arrea, Iker Quintero, Joel Villamayor, entre otros futbolistas. Ese balón en largo buscando al dorsal 7, a Pablo Conde, caído a banda izquierda. No ha surtido ese efecto, ese intento de encontrar al dorsal 7. También Pablo Conde, jugador de Club Atlético Osasuna. Edwin intentando conectar ahora con Andrés Camilo por esa banda derecha. Finalmente recupera
el dominio del esférico del conjunto manchego y comienza a construir desde atrás, a mediación de Adrián Carrasco. Vamos arriba también a la referencia a Adrián, el Adrián Orbaiz, el delantero de Navarra, junto a los dos al 10, a Martín Cía, que actuará muy cerquita del 9 de Navarra. Qué buena la arrancada por el sector izquierdo de Castilla-La Mancha, intentando buscar algún tipo de compañero. Encuentra ahí al dorsal 14. Vamos a ver la intentada llegada por parte ahí de Ali, el a priori defensor, pero que ha arrancado ahí como una moto por esa banda, que me parece que se sitúa más en el sector izquierdo, más que en el centro de la zaga. El balón intentando buscar al 15, a Jesús Martín, actuando hoy en el centro del ataque manchego. Y rápidamente la recuperación de Navarra y el intento de arrancada por el sector izquierdo cuando ya encuentran por ahí a Pablo Conde. Conde, que intenta meterse para adentro, intenta buscar algún tipo de socio, finalmente no es capaz de avanzar y rápidamente acaba en la recuperación por parte de Navarra ante la presión del equipo manchego. Es Igor Lete, la deja para Marcos Arrea. Primero minutos de encuentro. De momento, el conjunto navarro, que al igual que hemos visto en la categoría sub-14, intenta siempre sacar la pelota jugada desde atrás. Voy a acabar con este balón para el cuadro manchego. Ali Canocho. El 14, tiene una muy buena arrancada por el izquierdo, por la distribución en campo para que pueda jugar por delante, ¿no? Ese campo, pero qué buena la arrancada del 15 del combinado manchego. Martín, intentando ir por toda este contragolpe de momento. Hemos visto ya dos estilos muy parecidos entre ambas federaciones, ¿no? La Federación Navarra, pues, dando sacar la pelota atrás, fiel al juego más combinativo y una Castilla-La Mancha más de presión en campo rival y de contragolpe rápido y peligroso. Yo acabo con la guitarra de Navarra. Ali. Falta de un estilo. Fabio, capitán de Castilla-La Mancha. El balón adentro del corazón del área. A Fabio. Fabio, del centro, el segundo palo, tiene que aparecer. Y así lo cubre. El guardameta de Clorete Osasuna, que sin ningún tipo de peligro pasó ese balón por arriba. Para darle tranquilidad, compañeros. La pelota jugada, los pupilos de Javier Ortigosa. Jugando bien ahora el 8 de Oscar de Navarra. Tiene la recuperación ahora de el amo para jugar. Actuando como central diestro. Es Lucas Sobrino el que lo hace en el central zurdo. Ahora la llegada por el izquierdo. Hablando. Pablo Conde. Para Quintero que se quiere meter por adentro. Finalmente busca la primera segunda con Pablo Conde. Vamos a ver, es penalti para Navarra. Qué buena combinación de Iker Quintero con Pablo Conde. La combinación rojilla entre el lateral y el extremo del combinado Navarro. El pase prácticamente sin mirar de Iker es buenísimo. Y la internada de Pablo Conde, que ya había acechado en hasta dos ocasiones esa entrada por el área, lo hizo muy bien y lo suficiente el contra por parte de Escobar. Será el primer penalti, minuto 5 de encuentro y es el tercero que va a tener la responsabilidad de lanzar esa pena máxima que puede poner al conjunto Navarro por delante. Vamos a ver, una zurda. Iker que respira. Dispone de lanzar. En portería estará Adrián Carrasco. Vamos a ver el lanzamiento de Iker Quintero. Selección Navarra.
marcó, no falló y no perdonó el creador de ese penalti, Iker Quintero, desde el lateral izquierdo que arrancó esa jugada combinativa junto a su compañero Pablo Conde. Ese balón filtrado por dentro para que generase el penalti el dorsal 7 de Club Atlético Osasuna y también de la selección navarra, e Iker Quintero con total tranquilidad engañó al guardameta de la selección manchega hacia su lado derecho, hacia el izquierdo de Iker Quintero, para poner el primero en el marcador en el minuto 6 de encuentro. Navarra 1, Castilla-La Mancha 0. Un partido dentro que ha comenzado totalmente distinto al de la categoría sub-14 y que ha arrancado muy bien para el conjunto navarro. Gran penalti, gran ejecución por parte de Iker Quintero. Juega ahí Francisco Jodar para Sobrino. Sobrino que la toca ahí con Caravaca. Caravaca con Sobrino. Intenta buscar algún tipo de compañero. Finalmente con Jodar. Cuidado, el balón comprometido que tiene que levantar con calidad, ¿eh?, el guardameta del Albacete, Adrián Carrasco, para intentar buscar por el sector izquierdo algún tipo de compañero. Despejó ahí con solvencia el 12 de Osasuna. Por dentro era... Caravaca quien despejó ese balón. Cuidado la llegada por la izquierda, ahí va Carlos Martín. Leyendo la banda puntual e intentando que de banda a favor de Navarra lo va a poner Ewi Metura. Metura que la quiere poner en el largo, que toca en varios futbolistas de Navarra para acabar en un nuevo despeje de Ventura, de Ewi Metura. Y de nuevo otra vez el reseteo de la jugada y acaba como empezó. Viene a tocar muy atrás, lateralizarse y avanzar la posición del mismo. Salió la jugada. Vamos a que banda para que la mancha. De Ali viene a bajar a la izquierda. Jugando delante de Alejandro Grava. Tocar Alejandro con Fabio García. Fabio también ahora a meterse ahí por dentro Carlos Martín. Será saque por portería. Ahora Castilla-La Mancha le está costando mucho. Está haciendo el partido totalmente al contrario del su categoría sub 14, porque la parte de conjunto ha sido realmente del juego navarro. De Ángel García, de Calde, acabó con la falta por parte de Aitor León. El pasamiento largo de Adrián Carrasco, que fue sumamente bueno. Luego Adrián Carrasco combinando para Caravaca. Vacante el fallo, la recuperación de Joel Villamayor. Ahora de nuevo, todavía falta, en este caso era de Luar Nagore y por tanto falta para Castilla-La Mancha. Simulación repetida, falta sobre Ali, que está siendo mayor de los peligros para el conjunto navarro. Cuando ahí, Jodar, cuidado la presión que empezaba a surtir efecto ya del dorsal 9 de Adrián Orbaiz. Ante ese no de mal despeje, pero sí complejo despeje por parte de Francisco Jodar. El balón en largo, intentando buscar al referente, a Carlos Martín arriba. La toca Jaime López. Jaime, el balón filtrado, intentando encontrar ahí al dorsal 7. A Carlos Martín de... Carlos González, mejor dicho, de Castilla-La Mancha. Finalmente no llegó a dar con él. Está siendo muy móvil Ali en todas las partes del campo. Tido para adentro y cambiando posiciones de forma concurrente. Era Sobrino saliendo de posición el
12, hoy actuando de central, Lucas Sobrino, cuidado el contragolpe, balón que llega a Jesús Conde, cuidado que cuando la toca Jesús Conde están pasando cosas, están empezando a generar peligro con Villamayor, la deja para Iker, vamos a ver Iker Quintero qué se le ocurre ahora, quiere recortar, quiere buscar algún tipo de socio, no lo tiene claro, no para Villamayor, Joel, la deja de nuevo la combinación de nuevo con Iker, madre mía, el triángulo que está formando aquí el conjunto navarro, acaba finalmente en el toque de Luis López y será balón para Castilla-La Mancha. Ya casi 12 de encuentro. Este de momento resultado a favor. Peligro por dentro. Pero remate. La bandera. Intentando buscar arriba. Un encanto rival. De punta, pero viendo mucho hacia la banda izquierda. Presión muy buena por parte del conjunto del juego. El centro de Castilla encontró algún tipo de encontró a Ali, finalmente el defensa de Navarra que no quiere ningún tipo de construcción con el perico en dominios de Luis López. Ahí Luis. Los dominios del conjunto manchego que le está costando crear, pero que poco a poco se va haciendo con el dominio del encuentro, vinciendo sobre todo el tráfico por el sector izquierdo, donde está Ali y sobre todo ahí también el delantero Carlos González. Era Fabio para Caravaca. Sobrino. Adrián Carrasco, de nuevo para Sobrino. Y este de nuevo con Luca, que no es capaz de encontrar un socio que le genere la suficiente confianza como para seguir intentando generar peligro. Pidiendo a alguien que le viniese a sacar ese saque de banda lateral, intentando buscar algún tipo de socio. La peinada de Ali que es buena, cayendo, insisto, en media punta por ambos lados. La presión de Ali, que bien, Quintero intentando salir por dentro, ahora Villamayor que se quiere meter por dentro y hacia afuera. La combinación que es muy buena entre los jugadores de Club Atlético Osasuna. Iker Quintero, momento el goleador del encuentro desde los 11 metros de penalti. Quintero que se mete hasta adentro, futbolista, y el cambio de orientación de exterior, de Delicatessen, del dorsal 3 de Navarra, Ventura,
Intentó el autopase, no le sale. Cuidado el balón de Carlos González, que no fue capaz de encontrar ahí a Jesús Martín, que le generase peligro en ese contragolpe a la Mancha. De nuevo balón para dominio de Navarra, y es otra vez Quintero el que está creando la jugada de atrás. El balón es largo, quiere buscar a Jesús Conde, la balón que va a llegar finalmente, balón que llega a los dominios de Adrián Carrasco. De nuevo, balón para Luar. La recuperación, el balón en control de Luar no fue suficientemente bueno. Y balón para la banda derecha de Jaime López, que intenta desdoblarse. Aparece Ali, que está en todos lados. Ali. Luis López, el centro lateral, que fue bueno, que buscar algún tipo de rematador. No llegó ahí. Carlos González no apareció lo suficiente. Por arriba, no tengo una gran estructura. Este centro lateral, este remate. Y la mancha. Es muy bueno. Pablo Conde, que puede llegar con facilidad uno para uno, está en fuera de juego. La intención era buenísima del jugador Navarro, que a buscar a Pablo Conde, que está siendo un auténtico puñal por el sector izquierdo. Pero estaba en fuera de juego el extremo zurdo de Club Atlético Osasuna en esa intención de atacar la defensa rival. Ventura intentando combinar ahora con Adrián Orbaiz. Balón que cae a los cielos. Balón que no acaba de bajar entre ambos equipos disputados. Finalmente es Luar el que acaba retrocediendo el esférico y reseteando la jugada a favor de Navarra. Quintero, el balón otra vez con Conde. Había saque de banda lateral. Será para Castilla-La Mancha. Otra vez la conexión Quintero-Conde, que está siendo muy peligrosa para los intereses de Castilla-La Mancha. Pedía ahora. Era Jesús Martín que le había soltado el brazo a Aitor León. No lo vio así el colegiado. Por tanto, balón esférico para Navarra. Ya está en minuto casi 19 de encuentro. Balón en largo, intentando buscar la defensa arriba. La apareció ahí bien Lucas Sobrino por arriba. Para despejar a un nuevo saque de banda lateral, otra vez poco a poco, tras un momento bueno de encuentro para el conjunto manchego, se va haciendo con el dominio del partido Navarra e intentar de nuevo buscar ese segundo gol antes del minuto 40. Vamos a llegar ya al Ecuador. Ventura intentando ahí buscar a algún socio, apareció bien Ali por dentro. El balón que nos llegó tampoco a Jesús Martín. Así que será saque de banda lateral a favor de Castilla-La Mancha. Se va Caravaca buscando algún socio. No tiene claro, mucho viento hoy en Casa de San Juan. Le va Luar, intentó meter la pierna para solventar la jugada. Lo hace otra vez en segunda instancia, no hay falta. Balón balano para Iker. Pablo Conde buscando otra vez balones largos, buscando el delantero, buscando la referencia, buscando a Adrián Orbaiz. El control que es bueno, se quejaba de una falta, de un golpe en el rostro, y lo había, o al menos sí lo ha señalado Rubén Suárez Iglesias. Se duele mucho el delantero del Chantrea en esa acción en la cual, en la disputa cuerpo a cuerpo, pues se quejó evidentemente de un golpe de Francisco Jodar en la cabeza de Adrián Orbaiz. Se sigue doliendo, y mucho. Ha tenido que ser un golpe muy intenso. Vienen las asistencias médicas de Navarra a intentar a ayudar a 9 de este equipo, que de momento le está costando encontrar referencia y luchando con dos centrales muy duros como son Fran Jodar y Lucas Sobrino. Parece que poco a poco pues se va reincorporando el 9 Navarro. Golpe en la cabeza siempre es muy peligroso, y evidentemente que el jugador se tiene un terreno de juego, que se eche agua en la cabeza y que cuando haya superado esa conmoción, pues que vuelva otra vez a ayudar a los pupilos de Javier Ortigosa. El balón que lo va a poner Martín Cía. Vamos a ver qué se le ocurre
al centrocampista del Club Deportivo Berenga. El balón peinado por dentro, que intentó encontrar a Igor Lete. Finalmente no encontró destinatario y acabó rápidamente en dominio manchego. Y el contragolpe, que no fue bueno, tampoco encontró ni a Carlos ni a Jesús. Por tanto, balón otra vez para Marcos Arria, otra vez para el dominio navarro. Minuto ya 21 de encuentro. Vamos a ver si se reincorpora rápidamente Navarra, que no tiene ningún tipo de prisa. Y Marcos Arria, el guardameta del Cadete B2 Osasuna, pues intentando estirar sobre todo el conjunto manchego. Qué bueno el autopase por parte de Wiff Ventura. Lo que se le ocurrió en el dorsal 2 del conjunto navarro. Ahora no se entendió Edwin con Luar. Luar Nagore. Y ese balón que acabó finalmente saliendo por línea lateral. Ahora cuidado la llegada. Ali, el centro lateral, quiere encontrar con Jesús Martín. Vamos a ver si encuentra el destinatario. Finalmente la pelota queda muerta en el área. El remate no llegó a portería. Y va a salir por línea de fondo si lo impide ante Quintero. Ante la presión de Jaime López, finalmente saque de banda a favor de Navarra. Ahora viene a recibir Pablo Conde. Vamos ahí a Ali, en imagen, siendo los jugadores más activos de Castilla-La Mancha en tercer contrario. Viene a recibir, lo hace muy bien. Ahí era André Urbay. Cuidado que puede llegar Pablo Conde. Puede ser uno para uno, puede ser muy bueno el disparo. Se le trastabilló el balón detrás, entre las piernas. No fue capaz de conectar el delantero. Este extremo izquierdo del Club Atlético Osasuna, Pablo Conde. Y tuvo una ocasión muy clara de hacer peligro ante Adrián Carrasco, el guardameta del Albacete, para generar el segundo gol. Qué buen contragolpe ahora del conjunto combinado navarro. Y lástima que ese disparo se le perdió entre las piernas. Si no, fue capaz de encontrar la portería rival. Viene Luis López, tocando atrás para Carrasco. Mayor tranquilidad, el partido es largo, hasta el minuto 80, que nos iremos. 40, antes del descanso. Sobrino, ante la presión de Navarra, balón para Carrasco. Y Carrasco es largo, que no se lo piensa dos veces, intentar buscar a Caravaca. Viene a recibir Carlos González. No, era Fabio, qué bueno la jugada de Fabio, la combinación. Ahora sí, Carlos González. Vamos a ver si encuentra destinatario. La pelota queda por muerta. Jesús Martín, el disparo. Se fue rozando la madera. La combinación entre Fabio, Carlos y Jesús Martín. Ese remate con la pierna izquierda que se perdió por el poste lateral de Marcos Arrea. Vamos a ver si saque de esquina. Si saque de esquina finalmente, pues tendríamos que hacer una muy buena intervención ahí, Marcos Arrea, para evitar lo que hubiera sido la primera ocasión del conjunto manchego. Ahí Alejandro Caravaca en imagen. Ha nacido de ahí la jugada de ese sector izquierdo. Era esa combinación de Caravaca con Jesús Martín y el remate finalmente del dorsal 15 de Castilla-La Mancha. Y se perdió. Vamos al centro lateral. Lo va a poner Fabio, capitán de La Mancha. El despeje. No muy ortodoxo, pero lo suficiente como para que se aleje de la portería de Marcos Arria. Viene el guardameta de Osasuna. El despejar de Fran Jodar. Balón va a ser para Dominio Navarro. Y aprovechan los zagueros de La Mancha como para retroceder líneas y volver a ajustar posiciones. Edwin Ventura, con calma. En el dominio por delante, con el resultado a favor del conjunto navarro, que se le pondría muy de cara el resultado, como para mañana, tal vez, si termina así el encuentro, solventar el resultado ante la otra selección que todavía no ha debutado, que es La Rioja. A la pugna entre Jesús Martín e Igor Lete. Y será balón finalmente para Castilla-La Mancha. Saque de banda lateral que parece que lo va a colgar. Se estaba secando el balón con la camiseta. Hoy día de viento en el Caza de San Juan. Lo va a poner al borde del área. Lo despeja. Ahí bien, era Andrés Camilo. No ha tenido mucha presencia por el sector derecho. Está atacando más Navarra por el flanco izquierdo, a raíz de las buenas combinaciones entre Pablo Conde y Iker Quintero. Pero también por ahí tiene material. Navarra pedía, no llegó a pedir penalti, porque esa pugna acabó rápidamente con victoria para Navarra. Cuidado, balón, se ha perdido el esférico o no va a ir a buscarlo. Ahí está. Viene el nuevo esférico, está esperando y Caravaca a poner otra vez el balón en juego. Minuto 26 de encuentro. A la espera de encontrar un
un socio, Alejandro Caravaca, poniendo el balón en el pico del área. El remate acaba en las manos de Marcos Arria. Ese disparo que rápidamente acabó despejado por Osasuna, se encontró destinatario. Fue en este caso Fabio, el 17 del conjunto manchego, el que el disparo intentó probar fortuna hacia la portería de Marcos Arria y no encontró la red del guardameta del Club Atlético Osasuna. Edwin Ventura, el despeje con todo hacia arriba, intentando buscar ahí a Andrés Camilo, no lo encontró. Así que de nuevo balón para dominio manchego. El balón buscando ahora a Jesús Martín. Llega ahora sí con tranquilidad de Torlete. De nuevo dominio para el conjunto navarro. La conducción, el cambio de orientación ahora sí hacia el sector izquierdo con Iker Quintero. El balón es muy bueno. La intención era buenísima del lateral izquierdo de Club Atlético Osasuna para buscar a Joel Villamayor, pero no se entendió. Pero el espacio era buenísimo del dorsal 3. Quedan apenas 13 minutos, 12 minutos y medio para llegar al descanso. Cuando juega de nuevo Adrián Carrasco, su sobrino. Ahora Carrasco de nuevo buscando el largo. Buscando ahora sí a Carlos González. No llegó a encontrarlo al 7. Ha desaparecido alguien en estos últimos 5 minutos. Tiene que encontrar ahí al media punta. Dorsal 14 de esta selección de la Castilla-La Mancha. Bien Ali ahora luchando, la pelota se la acaba llevando finalmente Martín Cía. Bien Martín Cía, que combina hacia la banda derecha, apareció con todo para despejar. Alejandro Caravaca, jugador del Albacete Balompié. Caravaca pidiendo algún tipo de socio que venga a ayudarle a recibir la pelota, la pone en largo, la quería peinar Ali, lo intentaba la combinación con Carlos González y será finalmente saque de banda a favor de Navarra, aunque no lo entendió ahí mucho a Jesús Martín, finalmente el que está ahí por la banda, que está pidiendo explicaciones a Rubén Suárez Iglesias. Ventura. Poniendo el balón en largo, buscando a Joel Villamayor, el despeje de Fran Jódar, que no se lo piensa dos veces. La combinación ahora del conjunto navarro quiere llegar ahí Camilo, no lo encontró, así que será la presión ahora sí del delantero navarro, el balón para Castilla-La Mancha. Ahora buena la salida de Aitor León, que avanza línea, quiere romper con la superioridad el central de Navarra. Cuidado que el despeje de Fran Jódar no es bueno. Va a llegar Aitor León en el centro por la banda izquierda. El balón que queda muerto se pasea por el área chica y no encuentra destinatario. Buena ahora subida por parte del dorsal 5 por el central del Club Deportivo Pamplona de Aitor León, que apareció con todo, que rompió línea y con esa pierna izquierda tan buena que tiene. Se fue paseando el centro por el corazón del área, pero ni apareció Adrián Carrasco para tapar ese balón, ni tampoco encontró a Adrián Orbaiz o a Martín Cea para empujar ese balón hacia adentro. Cuidado que hay dos balones en el césped. Pide ahora Suárez Iglesias. No, no va a parar el juego. Pero había dos balones sobre el terreno de juego. Tenían que quitar uno, evidentemente. Joder, Luis López. Ante la presión de Pablo Conde. Luis intentando buscar ahí compañero. No encontró ahí bien a Jaime López, en una posición lo suficientemente buena como para combinar. Lugar. Iván Navarra por el sector izquierdo. Lugar, que le roba la pelota, le robó la cartera ahí muy bien Jaime López y provocó la falta. No, va a ser el saque de banda lateral. Balón nuevamente que se pierde por línea lateral. Así que va a ser dominio manchego. Quedan 10 minutos para el final de la primera parte, evidentemente. Queda todavía mucho partido. De momento para el gol de Iker Quintero, el dorsal 3 de esta selección navarra, lateral zurdo de Club Atlético Osasuna, que desde los 11 metros, con una magnífica jugada, ese que ha hecho el amago, ese que tiene tanta magia, con esa zurda, ha hecho una gran combinación con Pablo Conde, el que viene a recibir precisamente ahora ante la presión de Luis López y forzando muy bien Luis, el lateral derecho de la Fundación Albacete, ese saque de banda lateral. Buscando ahora a Jesús Martín. Algún compañero le gana el duelo. Era Aitor León, el centro lateral. La pelota queda muerta. Apareció el Edwin Ventura. El despeje, que no se lo piensa para intentar buscar ahí a Adrián Orbaez, que cayó regular. Ahora sí, de nuevo Jesús Martín. La entrega no fue buena y el recorte
De era Joel Villamayor, era mejor. Qué buena la arrancada. Vamos a ver el conjunto navarro. Balón para Pablo Conde. Quiere buscar algún tipo de acompañante. Le quiere doblar. Va a llegar Joel Villamayor. Vamos a ver el recorte. Se quiere meter hacia adentro. El dorsal 8. Y finalmente tapó muy bien Subsano y Fran Jodar. Había falta ahora de Iker Quintero sobre el salón de Adrián López. Se hacía, se ha hecho daño ahí. Iba al centro de Villamayor y la intercepción de Jodar, que era muy buena. La intercepción de Francisco Jodar, que ha sido buenísima para evitar la incursión del dorsal 8. También jugador de Club Atlético Osasuna, que está generando mucho peligro. Joel Villamayor. Banda izquierda. Balón para Carlos González. Intentando generar peligro, meterse para adentro, hacia fuera. No encuentra ni destinatario, pero tampoco el dominio de Navarra. Forzó el saque de lateral, tocó el último Edwin Ventura. Va a poner Caravaca. Carlos. Vamos a ver la imagen a Aitor León, el centro, pasado. Segundo paro, no encuentra destinatario. Va a llegar ahí Adrián López. Jaime López. Jaime. Ante la presión de Iker Quintero. Bien, Jaime López. La quiere dejar y lo hace para Luis. Luis ahí era buscando a Joaquín, que no está apareciendo mucho. Joaquín del Amo. Y finalmente dominio para el conjunto navarro. Balón para... Ahí encontró Iker Quintero. La combinación de Martín Cía. La deja para Edwin Ventura. Ventura, que sigue rompiendo líneas, sigue creciendo. Que viene el lateral derecho también de Osasuna. Intentando buscar a Camilo. Será finalmente saque de banda lateral ante la intercepción. En este caso era de Fabio, que tuvo que no solo hacer la cobertura a Caravaca, sino ir con todo abajo para evitar la progresión de Andrés Camilo por esa banda derecha. Evo Ventura, respirando un poco. Ante la intensidad del encuentro entre Navarra y Castilla-La Mancha. Recordemos, primer encuentro de la primera ronda del Campeonato Nacional de Comunidades Autónomas. Fase de grupo, grupo B. Cuidado ahora el fallo, que puede ser muy buena para Castilla-La Mancha, que puede empatar el encuentro. Antes es un 2-1 para el portero. Madre mía, la falló ahí Castilla-La Mancha. Apareció de forma espectacular el guardameta Marcos Arreal, el guardameta del Cadete B de Club Atlético Osasuna. El contragolpe no lo tenía claro, dudó mucho Carlos González. Y ese último toque, ahí ese último toque, esa prolongación se le fue demasiado largo. Tenía solo a Ali, no quiso combinar con el dorsal 14 del Club Atlético del conjunto manchego. Y finalmente ese último toque se le fue demasiado largo y lo aprovechó muy bien Marcos Arria para ir con todo abajo y taponar ese clarísimo mano a mano. Es una ocasión muy, 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 muy clara que ha podido equilibrar el encuentro en un momento clave. Quedan 6 minutos apenas para que lleguemos al descanso. Y ese mano a mano de Carlos González, que ha fallado ante Adrián Carrasco. Seguramente se está lamentando ahora Ali Conachu, pensando, ¿por qué no me ha dado el esférico si la tenía solo prácticamente sin portero? Bueno, así es el fútbol. Apareció también muy bien, tenía mucho mérito la salida de Marcos Arreo. Juega Navarra, la combinación. Viene ahora Fabio intentando meterse para adentro, buscando y oxigenando a Castilla-La Mancha. De nuevo Fabio, la combinación con Caravaca. Fue con todo abajo Edwin Ventura, que no se corta nada. Cuidado de nuevo la réplica por parte de La Mancha por el sector izquierdo. Ahora sí, lo quiere intentar de nuevo Carlos González. El despeja y fue muy bueno también de Aitor León. Villamayor tocó en el colegiado, creo. Y será balón para Navarra, evidentemente, porque tocó en el señor Suárez Iglesias. Claro, es como que el esférico no llegó donde tenía pensado Villamayor. Lugar. Balón para el hombre que de momento le está dando la victoria. Dos hombres le han dado la victoria hoy a Navarra. O le están dando la victoria a Navarra. Uno, Iker Quintero. Y el otro es Marcos Arria, que ha evitado una ocasión clamorosa de gol. Buena hora la ruptura por parte de Igor Lete. Balón para Iker Quintero, el goleador del encuentro, que avanza, que rompe línea y que provoca la falta por parte de Jesús Martín. Peligrosísimo, vertical y eléctrico el dorsal 13, el combinado navarro. Ahora se ponía las espinilleras porque había saltado, evidentemente. Antes se cambió de ritmo. Muy bueno, que obliga finalmente a Jesús Martín, pues, a hacerle falta por detrás. Sin ánimo de hacer daño, ni mucho menos, pero sí de cortar la jugada. Quintero, que pisa la pelota, que intentó también otra maravilla, pero que no fue capaz de precisar como para llegar a la bota de Joel Villamayor. Bien lugar, que quiere comentar con Pablo Conde. Ahora, eso sí, tocó de nuevo atrás. En este caso fue
Fran Jódar, Adrián Carrasco y de nuevo balón en largo buscando a Carlos González, pero le ganó la pelota y el duelo Edwin Ventura, que también está en todas. Balón ahora muy bueno, intentando llegar por dentro Camilo, la pelota que quiere aparecer muy bien Lucas Sobrino, en dos instancias. Lucas Sobrino para subsanar ese ataque del conjunto navarro, que está generando cada vez más peligro. Viene ahí Lucas Sobrino, que fue con todo. Se empieza a desesperar ahí ya, no sé si es Fran Jódar. Este encuentro en el Alcázar de San Juan, en el Manuel Delgado. Ya las 12:30 de la mañana, casi la 1. Minuto 37 de encuentro. Se va a cumplir, faltan 3. Lo que añade el cuarto árbitro. Para irnos al descanso. Aparece ni Joaquín Del Amo. Lo suficiente como para que no llegase Joel Villamayor. La cesión por parte de Fran Jódar a Lucas Sobrino. Buena, ahora la ruptura. Empieza a aparecer Joaquín Del Amo. Tiene que aparecer el 10 de Castilla-La Mancha. Balón en largo. La vida era buena. La ejecución no tanto. Buscando ya Jaime López. No llegó el de Cazalegas. Evidentemente, con tranquilidad ahí Marcos Arrea, rascando cada segundo de tiempo. Con tranquilidad el guardameta del KDTV de Club Atlético Osasuna. Dejándola en corto para ese sector izquierdo. Iker Quintero deja para Pablo Conde, volviendo va a combinar ese triángulo. El triángulo de las Bermudas ahí con Joel Villamayor. Balón para lugar, para Martín Cía, Camilo. Agua y Ventura, la combinación ahora muy buena. Intentando Camilo. Cuidado la incursión ahora de Camilo, que lo intentaba con Martín Cía. No llega a combinar ni uno ni otro finalmente, porque aparece muy bien por ahí Caravaca. Y el despeja finalmente de Castilla-La Mancha, que acaba de nuevo los dominios de conjunto que defiende los colores de la Comunidad Foral de Navarra. Villamayor. Qué bueno el recorte, la clase que tiene Joel Villamayor. La deja para Iker Quintero. Quintero, que se quiere meter hacia adentro, finalmente acaba interceptando. Cuidado, no voy a Villamayor, creía que había falta, no la señala así Suárez Iglesias. De nuevo Villamayor, una bicicleta, dos, la deja para Quintero. Quintero, que intenta hacer un sombrero, le hizo falta a Iali. Ahora que rascó esa falta y sonríe Villamayor, porque están empezando a combinarse muy bien, tanto Villamayor como Iker Quintero, Pablo Conde. Ahí hay un triángulo por el sector izquierdo que le está haciendo la vida imposible a los pupilos de Ángel García. Vamos a ver cómo corrige esto en el descanso. De momento, oportunidad para Navarra para ampliar distancias. La va a poner Martín Cía. Otra vez, ya ha tenido una así parecida antes. El centro lateral no encuentra destinatario. Peina uno, dos futbolistas. Ahora es Adrián Orbaiz, que quiere evitar que Dalón salga intentando forzar un saque de esquina. La despeja Francisco Jódar, que no tiene ninguna intención de jugarla en corto. Y finalmente, balón que va a acabar en dominio de Edwin Ventura, que podía haber dejado que salga. No iba a dejar, no iba a salir, porque antes llega un jugador de Castilla-La Mancha. Así que despejó para que replegase antes el conjunto navarro. Conde. Dejando para Lete. Lete que retrocede, que la cede para Marcos Sarria. Y Sarria que rápidamente el largo buscando a Adrián Orbaiz, que no llegó a encontrar el dorsal 9. Tampoco en segunda instancia, porque apareció Lucas Sobrino. Ahora de nuevo el balón filtrado buscando a Jaime López, que viene y que Quintero, que está hecho un correcamino y que Jaime López se desespera tanto que tiene que hacerle falta. Pero es que el Quintero sigue. Es que sí que le pone un balón muy bueno a Pablo Conde. Qué bueno el 3. Vamos a ver Pablo Conde qué se puede inventar. La quiere combinar para adentro. No se entendió ni con Joel ni tampoco con Adrián Orbaiz. De nuevo otra vez la pugna entre Jaime López y Quintero. Jaime que acaba despejando. Y va a ser saque de banda lateral a favor de Navarra. Qué futbolista, ¿eh? ¿Qué proyecto de lateral izquierdo tiene aquí Club Atlético Osasuna? Ahora el despeje de Fran Jódar. Y con esto, con este despeje de Francisco Jódar, nos vamos a ir al descanso en este estadio Manuel Delgado Meco, en Alcázar de San Juan, porque ha terminado la primera parte del Grupo B del Campeonato Nacional de Comunidades Autónomas aquí en Ciudad Real, Alcázar de San Juan, con este empate, bueno, esta victoria de momento, mejor dicho, de Navarra por 1-0 Castilla-La Mancha. Vale el gol de penalti de Iker Quintero,
que no solo ha hecho el gol, sino también ha generado muchísimo peligro por esa banda izquierda. Volvemos tras el descanso. De momento, Navarra 1, Castilla-La Mancha 0.
está llamando. Thank you.
de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, donde se está realizando este Campeonato Nacional de Comunidad Autónoma del Grupo B, en el cual conforman Castilla-La Mancha, la Comunidad Foral de Navarra y, por supuesto, La Rioja, que todavía no ha participado porque mañana tendrá sus primeros encuentros, tanto de categoría sub-14 como categoría sub-16. De momento, esta mañana, la victoria de Castilla-La Mancha sobre Navarra por 0-2, y en este encuentro, el partido de la categoría sub-16, de momento, victoria por parte del conjunto navarro con ese gol de Iker Quintero, que es el que vale el 2-3 en el marcador, después de una gran jugada combinativa entre el propio Iker y Pablo Conde, el remate de, bueno, el disparo de penalti de los 11 metros, pues, del lateral zurdo del Club Atlético Osasuna, está siendo el que le está sirviendo al conjunto de Javier Ortigosa para imponerse al conjunto manchego, hoy actuando como local, aunque se está jugando en Castilla-La Mancha. Ya están ahí saltando los 11 protagonistas del conjunto de Ángel García, el conjunto manchego, que lo estáis viendo en imagen, de momento sin movimiento y sin cambios a priori en el conjunto manchego, así que partirá todavía con Adrián Carrasco, Luis López, Fran Jodar, Lucas Sobrino, también por el sector izquierdo Caravaca, Joaquín Del Amo, Fabio García, Ali, mano derecha para Jaime López, mano izquierda para Carlos González y arriba Jesús Martín. Por tanto, sin cambios en el conjunto manchego. También salta ya al terreno de juego el conjunto navarro, que tampoco hay cambio. De hecho, está hablando ahí el seleccionador navarro con Iker Quintero, con, sin duda, el principal protagonista de esta primera parte. Sí, parece que sí va a haber dos cambios en Castilla-La Mancha, ¿eh? Parece que no iba a haber, pero finalmente sí han hecho el calentamiento previo. Y vamos a ver quiénes son los dos cambios del conjunto manchego, que salen ahora a que se realicen estos dos cambios. Va a salir dorsal 5, Guzmán, y el dorsal 6, Juanma. Ya son Nicolás Guzmán y Juan Ruiz. Vamos a ver quiénes son los dos cambios para cuando salga la tablilla. No, son tres al final, parece, ¿no? No, son dos. Será Carlos González, que está en ese sector izquierdo, esperando ya la señal por parte de Rubén Suárez Iglesias para, no solo primero para que se hagan los cambios, segundo para que se reanude esta segunda mitad, 40 minutos al igual que la primera. Es el tiempo que tiene Castilla-La Mancha para remontar, Navarra para reafirmar lo que podría ser su primera victoria en esta fase de grupos de la primera ronda, este grupo B, y mañana poder materializarlo ante La Rioja, si es capaz de vencer también al conjunto riojano. Falta el colegiado por llegar, están los 22 protagonistas, esto es poco usual. Ahora cuando llegue el colegiado, pues se efectuarán los dos cambios. Entrarán tanto Nicolás Guzmán, defensor, como Juan Ruiz, que es defensa, que es centrocampista de liga. Uno del Odelot, otro del Puerto Llano Club de Fútbol, respectivamente. Vamos a ir a jugadores del Navarra. Ahí viene ya el cuarteto arbitral, los linieres yendo a sus respectivas zonas y el tablón, en el cual vamos a ver quiénes son los dos jugadores que se han retirado del terreno de juego. Uno es, evidentemente, Carlos González, no es, porque está ahí en el sector izquierdo. Va a salir, el primero va a ser Guzmán. Se retira el dorsal 4, que es Fran Jodar. Así que Fran Jodar fuera. Entra Nicolás Guzmán. Y el dorsal 6, Juanma, lo que no sabemos es, porque no hemos quedado con la imagen, quién es el futbolista que se retira del terreno de juego para darle entrada a Juanma Ruiz. Le están atando las botas, ¿no? Parece, exacto, antes de que ir poniendo la espinillera. Antes de que entre. Juanma Ruiz, que cae a la banda derecha. Vamos a ver si es Jaime López, que sí lo parece, el sustituido para que entre Juanma. Así que la defensa que se conformará por Lucas Sobrino y Nicolás Guzmán. Arranca la segunda mitad en este estadio Manuel Delgado Meco, en esta ciudad deportiva, esta federación de Castilla-La Mancha. Cuidado con la primera arrancada por Castilla-La Mancha, por este sector izquierdo, ante la presión ahora por parte de Igor Lete. Jugando ahora de espalda, lo intentaba Fabio. La recuperación muy buena por parte de Navarra. Arrancada ahora de Iker Quintero por el flanco izquierdo.
Iker, qué bueno que hace el caño también. Se fue también de Guzmán. El balón por el sector izquierdo. Cuidado el centro peligroso que puede llegar a Adrián Orbaiz. No llega nadie al remate. Lo intentó Camilo, pero acabó bloqueado por uno de los centrales. Acabó bloqueado el disparo por uno de los centrales del conjunto manchego. Pues si no me falla la vista, efectivamente uno de los jugadores que se ha retirado para dar entrada a Juanma Ruiz es Jaime López, que ha estado en una eterna disputa en la primera parte con Iker Quintero. Villamayor jugando de espalda. Compleja la tableta que tiene ahí Villamayor entre cuatro defensores de Castilla-La Mancha, que es capaz de despejar finalmente. Luar quiere combinar. No encuentra destinatario. No lo encontró ahí Luar Nagore. El centrocampista del Caste Berriac. Y finalmente, su balón para Castilla-La Mancha. Lo intenta nuevamente. El despeje ahí por parte de Ali, que no es capaz de encontrar a Jesús Martín. Ahora ha caído a la banda derecha. Así que será balón para Navarra. Quintero. La entrega que no fue buena ahí por parte de Adrián Orbaiz. Tuvo que replegar y perdió ocasión de tener el esférico el conjunto de Ortigosa. Pupilo de Javier Ortigosa. Ali. Jugando de espalda. Ahora intentando colgar un balón al área. No es capaz de combinarlo. Intenta de nuevo ahora el contragolpe. Lo intenta Martín Cía. Martín Cía comitando hacia la banda izquierda. Lo intenta Palo Conde, que se quiere meter hacia adentro. Desequilibrado. No hubo falta. ¿Se le va a ver? Sí, hay falta sobre Palo Conde, que la ha recriminado porque le desequilibró ahí Luis López cuando volvió a intentar entrar ese extremo izquierdo del Club Atlético. Se suena a toda velocidad. Evidentemente había falta. Le entró por detrás. Y evidentemente ahí el señor Suárez Iglesias tuvo que señalar esa falta a favor del extremo zurdo del Club Atlético Osasuna. Minuto 42. Esta segunda mitad del partido. Casi un minuto 2 de casi 3 ya de la segunda mitad. Vamos a ver la falta. Martín Cía, de nuevo preparado. Hasta 3 futbolistas en la barrera. Trello. Quindelamo, entre otros. Martín Cía, el remate, que no encontró destinatario en el centro del área como para un remate. Por tanto, el lanzamiento de falta acabó en las manos de Adrián Carrasco. Arranca Castilla-La Mancha por la banda derecha, intentando buscar a Joaquín del Amo. No lo encuentra, por tanto, ese esférico que estaba en dominio de Iker Quintero lo dejó pasar para que llegase con total parsimonia Marcos Arria, que es el cabral que va a buscar la redonda para ponerla en juego, el guardameta del Club Atlético Osasuna. Marcos Arria, que ha parado la acción con diferencia más peligrosa de Castilla-La Mancha en la primera parte. Una mano a mano de Carlos González con Sarria, con el cual en el tercer toque se le fue demasiado largo el control al delantero de la Fundación Albacete. Y por tanto, apareció muy bien ahí saliendo el guardameta, el dorsal 13 de esta selección navarra. Lo intenta de nuevo Castilla-La Mancha por la banda derecha. Se quejaba un jugador de Navarra de un golpe. Lo intenta de nuevo el disparo lateral ahí de Juanma Ruiz. Lo encontró destinatario. Va a ser finalmente saque de portería. Ahí se quejaba Joaquín del Amo, que estaba hablando con uno de con el colegiado, con el señor Rubén Iglesias Suárez. Suárez Iglesias. Marcos Arrea, y la pone en largo, buscando algún destinatario, buscando conectar con el bueno de Adrián Orbaiz. No lo encuentra, toca finalmente el lugar. Balón atrás, deja para Edwin Ventura. Qué bueno el autopase de Edwin Ventura, que no acaba de encontrar destinatario, pero sí que es capaz de subsanar de nuevo el error, el lateral derecho del Club Atlético Osasuna. Y partidos están haciendo Iker Quintero y Ventura. Para la recuperación de Jesús González, pues ha aparecido muy bien al quite el 2 de Navarra. Jesús Martín intentando jugar de espalda, intentando darse la vuelta. Cuidado el balón que llega, que quería Fabio generar peligro en ese balón muerto, pero apareció muy bien ahí Marcos Arre para despejar con todo hacia la banda. Se ha hecho daño Jesús Martín, de nuevo apareciendo Ventura para volver a despejar ese balón hacia línea lateral.
Vamos a Fabio, que le está costando entrar en el encuentro. Tiene que ser más determinante el capitán de Castilla-La Mancha en esa zona. Luis López viene a recibir ahí Guzmán, uno de los incorporados. El balón de Guzmán, que no encontró destinatario, que se perdió por línea de fondo y por tanto va a ser de nuevo balón para Marcos Arria. Balón para Navarra. 6 minutos ya de encuentro. 6 minutos ya de segunda mitad. 46 de partido. Marcos Arria. La juega en corto con Torreón. Ahora lo intentó Iker Quintero. Se llevó también un golpe ahí Juanma en ese duelo con Quintero al jugar de espalda. Balón para el sector izquierdo. Puede aparecer por ahí Villamayor. Conde. Cuidado para lo Conde, que se quiere meter hacia adentro. Finalmente lo hace con Villamayor. Quiere conectarse. Da la vuelta. Qué bueno el recorte. Iba Joel, que no encuentra finalmente un destinatario. La pisa, se vuelve, se mete para adentro. Madre mía. Quintero, que se quiere meter hacia adentro. Aparece ahí Lucas Sobrino. Finalmente Quintero. El disparo. El palo. El rechace. Martín Cía fuera de juego. Es gol, es gol, es gol. De Navarra. Tuvo que aparecer quien si no Quintero en una jugada maravillosa también entre Pablo Conde y Joel Villamayor. El tridente por esa banda izquierda y el disparo de Quintero del rebote que no fue capaz de ser contundente. Y Lucas Sobrino se encontró después de que el balón diese en la madera. Finalmente no fue Martín Cía. Fue Adrián Orbide en ese disparo que se encontró, que le llegó hacia su bota derecha. Pedía Castilla-La Mancha fuera de juego. Creo que anulaba la acción el central zurdo, creo que era Guzmán. No sé si era Guzmán o era Caravaca, quien finalmente pues ponía en posición legal a Adrián Orbide, el delantero del Chantrea, que hace también su primer gol en este torneo y que amplía distancias en una Navarra que está siendo superior en el encuentro, como se ha dicho. Viene ahí Ventura. El despeje de Win Ventura ante la presión de Castilla-La Mancha. Finalmente, pues, Castilla-La Mancha está intentando ahora presionar mucho para intentar recortar distancia. Que este golpe psicológico sea lo mínimo posible. Pero recuperó rápido ahí bien. Era Aitor León. Ahora Luar. Cuidado ahora la llegada de Castilla-La Mancha, que se quiere meter hacia adentro. No encontró. Se encontró el muro de Navarra. Y cuidado ahora el desplazamiento largo, que podía aparecer ahí Camilo, pero apareció con todo. Muy bien Guzmán para subsanar esa acción e intentar conectar. En este caso con González, pero no lo han encontrado, ni con él ni con Caravaca. Se está metiendo mucho hacia adentro Caravaca, pero sigue costando Castilla-La Mancha tener tanto la pelota como arrinconar a el conjunto navarro. Conjunto navarro que, insisto, mañana a esta misma hora se estará enfrentando a La Rioja. La pone en largo Ventura. La controla con el pecho. En este caso era Guzmán. Fabio. La quiere combinar y lo hace. Si el sector derecho tiene que aparecer Marcos Arre para evitar cualquier tipo de peligro. Se la vaya a publicitar y finalmente saque de banda lateral. Era Juanma el que se está metiendo mucho hacia adentro ahora. Más Joaquín del Amo hacia afuera. Dentro del campo dentro un poco entre Juanma, Joaquín, Ali y Fabio, el de Castilla-La Mancha. Varón en largo, que le quiere llegar Carlos González, que la quiere peinar, la quiere bajar. La pugna junto a Edwin Ventura, que reclama falta. No hay nada. Fabio, la combinación que puede ser buena con Ali. La pelota que le queda a Fabio. Tapó ahí con todo Aitor León. Junto a Igor Lete. Vemos ahí la pugna entre Carlos, Ventura. Finalmente el despeje del jugador de Navarra no ha sido bueno. Pero la combinación de Fabio tampoco llegó a buen puerto. Bueno, el robo ahí de Quintero. Con toda la pierna ahí Juanma. Vamos a ver el contragolpe de Navarra. Que quiere llegar con todo, no lo encuentra. Encontraba ahí a Pablo Conde, así que será banda para Navarra. Quintero, que está siendo un verdadero quebradero de cabeza para Castilla-La Mancha. Martín Cía quiere montar el contragolpe, quiere ampliar distancia, quiere buscar el tercero. Apareció Ali por dentro. El despeje no era bueno. Balón para Ventura. Ventura el pase largo y la falta por parte de Caravaca, que se tiró con todo para frenar a Edwin Ventura después de ese autopase espectacular. Lo tiró con todo ahí Ventura.
que se ha hecho daño un poco en la espalda. Vamos a ver quién es el que va a poner la falta. Evidentemente Navarra sin tanta prisa. Llevamos ya 10 minutos de segunda mitad, minuto 50 de encuentro. Y va a ser Iker Quintero, probablemente el MVP del encuentro. Lateral izquierdo del Club Atlético Osasuna, que quiere con esa pierna izquierda colgar un caramelo al área. Lo intentó, pero hizo algo muy complicado, que era sorprender a Adrián Carrasco. El centro era a media altura, plano y sin peligro alguno. Por tanto, el guardameta del Albacete no tuvo peligro alguno en recogerlo. Cuidado que intenta recuperar en campo rival Navarra. Lugar, que quiere conectar, lo hace con Joel Villamayor. Villamayor conectando con Pablo Conde. Ahí va Conde, que no lo tiene claro, quiere hacer un cambio de orientación y es muy bueno hacia Ventura. Edwin, que tiene que controlar en dos veces. Otra vez ante la presión de Carlos González. Ventura, la pelea con Edwin. Ahí la pelea entre Carlos González y Ventura, que acaba con falta de Edwin para intentar solventar la opción y que no le pillen las espaldas. Ahí, con lo bajito, ¿no? Y el físico, tal vez en desventaja que tiene Carlos, aguantó con todo para ganarle el duelo ante el lateral derecho de Osasuna. Buena la recuperación, la de Pablo Conde, cayó hacia banda derecha, la salida mala por parte de Guzmán. Vamos a ver qué se inventa ahí Pablo Conde, el disparo, apareció con todo Lucas Sobrino. Apareció con todo el 12 de Castilla-La Mancha para tapar esa acción. Qué buena la entrada por parte ahora de Pablo Conde. Pero es que Sobrino, que está jugando un gran partido también en el centro de la zaga, aunque no estuvo muy fino en el segundo gol, apareció con todo para tapar lo que hubiera sido el tercero de Navarra. Ahí, insisto, muy bien Lucas Sobrino el corte, porque ha subsanado lo que puede ser el tercero. Iba a sacar de esquina. Cuidado el remate, se puede quedar muerta. No encontró destinatario. No encontró ni a Aitor, ni a Igor, a ninguna de las torres de Navarra. Y acabó finalmente en falta a favor de Castilla-La Mancha. Intenta el contragolpe. Repliega rápido Osasuna. Finalmente tapó muy bien ahí Joel Villamayor. Iba a ver los primeros cambios. Vamos a ver los dos cambios que tiene. Vamos a ver si es Castilla-La Mancha. Sí, se va a retirar Joaquín del amo del terreno de juego. Va a ser uno. Vamos a ver quién es el otro. El 2 al 15, que es... ¿Será el 2 al 15? Joaquín del amo era uno. Y el otro Jesús Martín. Pues se retira Jesús Martín. Entran el 9 y el 8. Entran Alex y Herrero. Son los dos cambios. Tenemos que Alex por Martín, 2 al 9. En este caso el Alejandro López, Alex López. Y por dentro lo hará Jorge Herreros. Llega Navarra. Ventura, también Navarra que prepara dos cambios. Vamos a ver qué es lo que tiene pensado Javier Ortigosa. Conde, caído banda derecha en esta segunda mitad. Ahora combinando con Ventura, fue el propio Edwin el que bloqueó el disparo de Caravaca. Vamos a ver los dos cambios de Navarra que tiene preparado el técnico. Se retira. No hemos visto la realización. Va a entrar el dorsal 6, que es Mikel. Primer cambio, lo hemos visto muy bien. ¿Quién ha sido? Se retira el 10, que es Martín Cía. Y entra Mikel Chavarri. Pues Mikel Chavarri por Martín Cía. Y el otro cambio que no lo hemos llegado a ver. No lo has dicho tampoco por megafonía, así que ahora intentaremos ver quién es el otro jugador que ha dado entrada el conjunto navarro. Villamayor, que abre hacia la banda izquierda, ahora mediación también del dorsal 6 del recién incorporado Mikel Chavarri. Jugando ahora para Camilo, que abre hacia el 14, que es el jugador que ha entrado, que es Ibai. Ibai Toiz. Pues es Ibai Toiz, futbolista que ha entrado de hueá, Edwin Ventura. Buena la recuperación de Fabio, el recorte hacia atrás, obligando no solo a replegar a Osasuna, sino también a reconstruir a Castilla-La Mancha. Pues Ibai Toiz
que se sitúa en el centro del campo, al menos en la media punta. Vamos a ver si ha sido lugar. Hay cartulina amarilla, ha habido falta. Ha habido falta que ha producido, quien si no, Iker Quintero, que está siendo, insisto, un quebradero absoluto de cabeza. Ha salido el 16, que es lugar, hacia la realización, al quite. Y ha entrado el 14, que es Itoiz. Un partido también el que ha cuajado Lugar Nagore, el de Casteberri. Vamos a ver la falta. Va a poner Navarra buscando al área, no encuentra rematador. Finalmente otra vez para Iker Quintero el remate, que era para finalizar jugada, evidentemente. Muy complicado lo que buscó ahí el Club Atlético Osasuna. Si es que buscaba algún tipo de portería. Para acabar finalmente en esa malla, de que está detrás de la red de Adrián Carrasco. Quintero, por arriba, intentando buscar algún tipo de prolongación, recupera y lo hace de buena forma Castilla-La Mancha, pero es que mejor lo ha hecho todavía Villamayor, que está en toda. Balón para Pablo Conde, banda derecha, se quiere meter hacia adentro el de Osasuna, que puede provocar el penalti. Conde, remate hacia atrás, que paradón ahora de Adrián Carrasco ante el tibio remate por parte de Andrés Camilo, que apareció por dentro y que remató hacia el centro de la portería y apareció muy bien con los pies ahí Adrián Carrasco, el guardameta del Albacete balompié. Qué peligro tiene Pablo Conde por la banda derecha. Cuidado a la presión ahora de Castilla-La Mancha, que tiene una sangre fría Marco Sarri para rebasar, para regatear y para dejar la pelota muy buena. Con una clase técnica muy buena. Villamayor, que tuvo que ir al suelo a recuperar el esférico y volver a reconstruir la jugada. Insisto, muchos jugadores, muy buena camada la que tiene aquí Club Atlético Osasuna. Ahora el balón es largo, buscando a Camilo, finalmente no lo encontró. Así que acabó en saque de banda lateral a favor de Club Atlético Osasuna. Punto de llegar a la hora de encuentro. Quedaría paso a los últimos 20 minutos de partido. Y vamos a ver otra vez la de Pablo Conde. Qué electricidad, qué velocidad tiene el 7 de Navarra. Lo intenta de nuevo Lucas Sobrino. No hay falta, parece ser. Ahora sí que la había, era falta sobre el 12 de Castilla-La Mancha. No lleva el cartel en la mano el señor Suárez Iglesias. Por tanto, no hay nada más que la falta. No la había. En este caso, el robo por parte de Iker Quintero, que insisto, que está en todos lados. Iker Quinteros. Ahora muy bien también esa acción. Vamos a ver Ali, que se inventa. Banda izquierda, va muy solo. Recupera Ventura la posición. Vamos a ver qué se inventa. Caravaca, el recorte para adentro, también dejando detallito. Intentó la bicicleta, no le salió. Balón para Fabio. Fabio buscando también algún compañía. Balón para Ali, que está caído en banda izquierda. A ver qué se inventa. Ali que se mete hacia adentro, que quiere hacer la bicicleta. Sí le sale, pero acabó finalmente en el robo por parte de Ibaitoz Navarra. Ibai, que intentó retroceder, tocó Carlos González, será saque de banda a favor el conjunto de Javier Ortigosa cuando se prepara el primer cambio, el segundo cambio, o la segunda ventana de cambio, mejor dicho, de Castilla-La Mancha. Va a ser Cordej el que salga. Adrián Cordej. Vamos a ver quién es el que sale. Creo que va a salir por el otro lado. A ver, el tablero quien pone es el 2. Es Luis López, así que cambio en el lateral derecho. Va a salir Adrián Cordej, también de la Fundación Albacete. Lo apuntamos. Tercer cambio de... no, cuarto cambio. Cuarto cambio de... En este caso, de Castilla-La Mancha. Adrián Cordej. En dos ventanas. Ahora fue con todo, Edwin Ventura al suelo para tapar la incursión por parte de Carlos González por la banda izquierda. Qué duelo están teniendo los laterales y los extremos de Navarra y de Castilla-La Mancha. En absoluto quebradero de cabeza el de Edwin Ventura y de Iker Quintero para los manchegos. Ahora intentó el centro lateral, muy pasado, mucha potencia, la presión de Navarra. Y pide rápidamente balón al colegiado porque se perdió por el Pinardo ahí al fondo. Va a poner el balón en juego ahora nuevamente Marco Sarria. El largo, otro cambio. Que se prepara ahí también en Navarra. Va a ser el 2 al 4, Íñigo.
Íñigo Torres, el Lagunac. Balón por la banda derecha, intenta presionar a Ali, que está por todos lados también, el jugador manchego. Ante la presión ahora de Aitor León, finalmente será y es dominio del conjunto navarro. Fabio, que intenta recuperar, la anticipación no es suficiente, por tanto balón para Navarra. La combinación ahora con Villamayor, no encuentra la combinación ahora con Chavarri. Banda que quiere que haya banda derecha, bien Ibai, Ibai Toz. La deja para Pablo Conde. Conde, que el regate no es bueno. Cuidado a la incursión. Iba Caravaca, que se quiere meter hacia adentro, que quiere crear peligro. Iba Caravaca, por dentro para afuera finalmente. Le hace un lío a Wim Ventura, el centro lateral. No encuentra destinatario, porque el que encontró fue ahí a Igor Leti, que despejó con todo el balón. Pero buena incursión ahora de Alejandro Caravaca. Ahí está el cambio. Es Íñigo Torres y va a salir el 2-9. Adrián Orbaiz. No se lo creía Adrián Orbaiz, evidentemente, porque Íñigo es defensa y Adrián es delantero. El cambio defensivo del conjunto navarro, que de como poco a poco va creciendo en el encuentro. Castilla-La Mancha. Vamos a ver quién es el que queda arriba, es Camilo. O sea que Camilo, Andrés Camilo es el que queda arriba. Vamos a ver quién es el que sube posición, porque entendemos que Íñigo Torres se queda en el centro de la defensa. Eso es central. Vamos a ver la distribución que toma el conjunto de Javier Ortigosa. Cuidado el robo. Vamos a ver a Adrián Camilo, que se ha quedado como referente, que ha tenido una ocasión muy clara y quiere redimirse. El robo finalmente de Castilla-La Mancha. Quiere tocar hacia adentro. La combinación ahora por el sector derecho, a raíz de Juanma Ruiz. Finalmente, la combinación de Juanma con Alex López, que ha entrado sin mucha participación hasta el momento. Tampoco llegó a mucho más. Juega atrás. Es el propio Íñigo Torres el que ha despejado el primer balón. A quitarse el balón de en medio, el central de la UNAC. Y no sé si se preparan más cambios. No, de momento no. Lo que estaban era buscando el balón para... porque había dos esféricos sobre el terreno de juego. Para tratar de evitar eso. Pega Navarra. Castilla-La Mancha. Joaquín, que lo intenta poner en largo. Balón para Ali, que tiene ahora el duelo junto a Aitor León. El balón que finalmente se lo acaba llevando al conjunto navarro, buscando el largo, buscando a Camilo. Y el balón finalmente se acaba perdiendo por línea lateral. No es capaz de llegar Andrés Camilo a ni siquiera pugnar por ese esférico. Balón para Castilla-La Mancha, que poco a poco, ante el segundo de Navarra, que es un resultado engañoso el 0-2, y haber tenido el 0-3, poco a poco Castilla-La Mancha se va metiendo en el encuentro. Vamos a ver el desplazamiento largo, buscando ahí a Carlos González. Apareció Marcos Arrea con total tranquilidad para no solo mantener, sino también ir rascando segundos al cronómetro. Se quiere poner a Aitor León. A Aitor, el pase no fue preciso. Cuidado que puede conectar. Aparece bien ahí Íñigo Torres. De nuevo Villamayor. Todos los jugadores más activos. León. León poniéndola en largo. Apareciendo ahí Quintero, con la posición mucho más avanzada. Ventura, que ha caído hacia el extremo izquierdo, ¿eh? Vamos a ver la distribución, porque yo creo que es Igor Lete el que cae en lateral derecho. Y es Ventura, que estaba jugando la primera parte de lateral derecho, el que ha caído como extremo izquierdo. Curioso el movimiento de Javier Ortigosa. Quintero, con la combinación con Ibai Toz, que fue muy buena, pero finalmente la pelota acaba en dominio manchego. Cambio de orientación, buscando alguna alternativa para oxigenar. Finalmente aparece de nuevo ahí Íñigo Torres. De nuevo, ahora el esférico, que lo intentó Fabio. La recuperación ahora de Chavarría. Bien ahora Villamayor con Chavarría. El balón es largo, quiere poner para Pablo Conde, ahora por banda derecha. Rompió ahí con todo, fue Guzmán.
no quiso meterse en ningún tipo de problema. Ese balón era algo muy bueno, buscando hacia Pablo Conde. Finalmente apareció Guzmán para subsanar ese problema. Como habíamos dicho, Igor Lete ahora de lateral derecho. Lete derecho. Pablo Conde, que comenzó el partido en la banda izquierda, banda derecha. Andrés Camilo, que comenzó el partido en la banda derecha, en la banda izquierda, centro del ataque. Y Edwin Ventura, que comenzó lateral derecho, de extremo izquierdo. Un poco el cambio que ha hecho Ortigosa. Vamos a ver el saque de esquina. Lo va a poner Mikel Chavarría. El centro al segundo palo. El palo lo ha tenido. Creo que ha sido Ventura en un balón que ha tocado entre tres futbolistas. Se fue peinando la acción. Y Dion Perico estuvo muy cerca de empatar con él. Así no, que lo hizo Edwin Ventura ahora como extremo izquierdo. Tenemos a Caravaca, que ha tenido que despejar esa acción. No sabemos si se está doliendo alguien en el terreno de juego. Pero no, finalmente nada. Ha habido falta sobre Caravaca. Pero qué ocasión tan clara ha tenido ahora Castilla-La Mancha, Navarra. Porque ha tenido una opción muy clara de gol. Vamos a ver el colegiado que quiere apuntar algo. Creo que ha sido una cartulina amarilla que no hemos visto. Que se la ha debido apuntar a algún jugador de Navarra. Hemos visto el saque de esquina. El remate que parece que la tocaba ahí. Creo que era... era Pablo Conde. Y finalmente no llegó a empatar Edwin Ventura, que la tuvo muy cerca. Saque de banda para Igor. La quiere recuperar Fabio. La pugna con Pablo Conde. Quedan apenas 12 minutos y medio para que nos vayamos a este final del primer encuentro del Grupo B del Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas. De momento ganando Navarra por 2-0. Valen los goles de Quintero y de Adrián Orbaiz. Falta ahora también de Navarra. Poco a poco haciéndose dueño del esférico. Ahora cuidado, Camilo. Intentó impedir el saque de falta de Caravaca. Va a poner otra vez el balón en juego. El largo. Porque era intentar a la pugna, que se caía hacia el suelo. Y se lo reclamaba a Carlos González. Al colegiado. Balón que finalmente se lo acaba llevando. Es Pablo Conde. La toca Caravaca. Será saque de banda lateral para Navarra. Igor Letel. Ahora de lateral diestro. Jugándola al largo. Buscando algún tipo de referencia. Se preparan tres cambios más en Navarra. No llegó ahí ni bien. Pues Fabio. Ese despeje será finalmente balón para el conjunto navarro. Dorsales 18, 15 y 17. Son los que se preparan para salir. Iván, Xavier y Dinis Alexandre. Vamos a ver quiénes son los sustituidos. En este caso son, quitando Iván, que es central, son dos centrocampistas. Entonces entiendo que va a dar un poco de oxígeno a la medular de Navarra. 11 minutos para el final. Centro lateral. Quintero, que quiere poner el balón al segundo palo. El remate, que no encontró portería. Creo que fue Hitor León el que remató ahí al segundo palo. No, fue Íñigo Torres. Buena ocasión ahora otra vez de Navarra. Otro centro, otro caramelito de Iker Quintero. Lo intenta Jesús González con calma. Joel Villamayor, que partido haciendo este chico. Hay que apuntar el dorsal y la matrícula. Bueno, para Caravaca. Caravaca en la combinación con Fabio, que no acaba llegando. Ahora la lucha, la pugna con Fabio. Finalmente balón para Pablo Conde, que recorta hacia adentro, que puede encontrar a Villamayor. Otro segundo recorte, tiene que haber falta. La hay sobre el centrocampista de Club Atlético Osasuna. Y da paso el señor Suárez Iglesias a los cambios. Vamos a ver quiénes son finalmente los tres jugadores que abandonan el terreno de juego. Uno va a ser Iker Quintero, si no me equivoco. Vamos a ver. No, uno es Camilo. Otro es Villamayor. Camilo, Villamayor. Y el tercer cambio va a ser Edwin Ventura.
pues se retiran Camilo Villamayor y Edwin Ventura por Iván, Xavier y Dimitris Alexandre. Vamos a ver la distribución ahora, tanto de Xavier Trías como de Dinis. Dinis, un jugador de Osasuna. Y Edwin Ventura, que ha hecho otro auténtico partidazo. Entendemos que si Xavier Trías va a caer esa banda izquierda. Vamos a ver ahora la distribución de los distintos jugadores. De momento, quien sigue jugando es Iker Quintero. Auténtico partidazo del lateral izquierdo del Club Atlético Osasuna. Vamos a ver en la internada ahora por parte de La Mancha, que corrige de forma rápida y eficaz. Fue uno de los jugadores que acaba de dar entrada Ortigosa. Era Iván Carranzo. Ante la salida también de Camilo. Reconstrucción total a lo largo del encuentro. Toca ahora a Xavier Trías. Quedan apenas 8 minutos 5 segundos para saber el alargue y el final de este primer encuentro. Fabio, bien Xavier Trías al suelo. Ahora ha entrado el jugador de Caste Berriac para reforzar el centro del campo. Vemos ahí la jugada muy buena entre Iván Carranzo, como ha metido el cuerpo y ha provocado la falta. Ahora en ese lateral izquierdo, o al menos carril izquierdo. Juega La Mancha. Se quiere meter hacia adentro, el centro lateral, la intención era buena. Cuidado que el balón le puede caer a Caravaca. ¡Arriba! Se enfadó mucho Caravaca porque ha sido consciente que ha tenido una ocasión clarísima el dorsal 3 y de hecho se ha hecho daño. Más que se enfadó, se ha hecho daño porque también creo que ahí está. Le va a dar entrada a Moisés Docampo, el señor Ángel García, el técnico de Castilla-La Mancha. Gran partido también de Caravaca, todo se ha dicho. Y ha tenido la ocasión para finalizar el encuentro e incluso apretar el partido al final, pero finalmente Moisés Docampo sustituye a Alejandro Caravaca, que ha tenido un partido durísimo. Con Pablo Conde, sobre todo en esa primera parte. Balón en largo de el propio Marcos Arrea. La quiere jugar ahí, Ibai. Falta. Por el 14 de Navarra. Y vuelve a jugar ya de nuevo Íñigo Torres. Torres para Ibai. Quiere combinar el propio 14 de Jesús González, que quiere llegar al duelo. Finalmente, qué buenos recortes de Pablo Conde. Por dentro, para afuera. Ahora Pablo Conde quiere combinar. Había falta, no la señala el colegiado. Sí que la había. Qué eléctrico es Pablo Conde. Ahora falta sobre Guzmán, que también ha entrado y está totalmente desesperado. El 5 de Castilla-La Mancha. Qué futbolista es Pablo Conde. Se ha metido por dentro hacia afuera para volver a meterse hacia adentro. Vemos ahí el primer recorte. Ahora la dejada hacia afuera y la falta provocada por Nicolás Guzmán. Falta lateral, peligrosa. A unos 30 y tantos metros hacia la portería de Adrián Carrasco. Y le va a pegar otra vez la zurda del partido Iker Quintero. Vamos a ver qué se le ocurre al jugador de Club Atlético Osasuna. Tres jugadores en la barrera. Adrián Carrasco muy echado hacia su palo derecho. Le puede pegar. Y va Iker. Arriba, 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 arriba. Ni generó ni una mota de peligro Adrián Carrasco. La intención, evidentemente, era para la escuadra, pero cerca de casi 5 metros se fue el disparo hacia arriba. La pugna. Balón para a Navarra. De nuevo Fabio. Ahora la quería luchar de nuevo Quintero. Metió el pie bien. Ahí era Ali. Es Ali ahora el que dijo que hay que hacer contragolpe. La falta clara, muy clara. Y tiene que ser también cartulina amarilla si no lo ha sido antes. No se la señala Suárez Iglesias. Pero falta en este caso del 2 al 15 de Iván Carranzo. Cuidado al centro, al segundo palo, buscando destinatario. Tiene que despejar, así lo hace Igor Lete. Balón para Pablo Conde. Y quería hacer un control muy bueno orientado. Algo complejo. No sale el balón,
la quiere poner el centro al segundo palo, tiene que aparecer de puños, lo hace en este caso Marcos Arre, cuando el remate ese no queda, el despeje no ha sido bueno, la quiere recuperar Castilla-La Mancha, se quiere meter hacia adentro, vamos a ver quién es el que finalmente pone el centro, lo intenta para Sobrino, no encontró el destinatario, no encontró Alex López, balón de nuevo para Castilla-La Mancha, últimos 4 minutos y 10 segundos antes de que lleguemos al final, ya fuera de juego ahora de Alex López, Fabio, que se ha hecho daño. Y un jugador de Navarra que iba incluso a estirarle al jugador. Sí, ahí se ha hecho daño. Los gemelos que empiezan a subir también este campo de... Este es artificial, el de Alcázar de San Juan. El campo donde se va a disputar todo el campeonato, todo el grupo B del campeonato nacional de comunidades autónomas, tanto de categoría sub-14 como de categoría sub-16, entre Castilla-La Mancha, Navarra y mañana que debutará la selección riojana. Ahora ante Navarra, primero a las 10 de la mañana, en ese partido sub-14, cual el conjunto navarro ha perdido ante Castilla-La Mancha. Y luego categoría sub-16 volverá a jugar este equipo ante el conjunto riojano. Se ha hecho daño Fabio, ¿eh? Ahora el asistente médico parece que ni algo en la cabeza y pide el cambio. Qué pena Fabio porque se ha hecho daño ahí y parece que no va a poder continuar. Auténtica pena, porque ha hecho muy buen partido, tal vez en una zona de menos, donde hay menos focos, ¿no? En la sala de máquina, yendo y viniendo mucho, partido más de box to box. Pero ha sido una lástima para Fede que tenga que terminar así el encuentro. Y seguramente veremos a ver si pueda jugar el partido del domingo ante La Rioja a las 12 de la mañana, que será la próxima cita de este equipo, o de esta selección. Pues ahí está Fabio, que ante los aplausos del público, Fabio García no es capaz de terminar el encuentro. El propio Jesús González, compañero de equipo, y el médico le tienen que ayudar a seguir porque no puede terminar. Ahora el gesto cariño también por parte de Igor Lete. Y el cambio forzoso, si es que tiene cambio, yo creo que no. Va a tener que jugar Castilla-La Mancha con 9, creo. Va a tener que... No, con 10, en este caso, no con 9, 10. Va a tener que jugar Castilla-La Mancha con 10 en estos minutos finales porque había agotado los cambios Ángel García. Vamos a ver si puede hacer más daño, puede aprovechar esta superioridad numérica. No solo en el marcador Navarra. Juega Mikel. Balón para Ibai. La deja la banda izquierda. Balón para Igor. Igor hace palo Conde. Se quiere meter hacia dentro. Balón para Lete. Lete que quiere llegar. No encuentra destinatario. Va a forzar un saque de esquina. Y bueno, pues finalmente va a ser saque de portería. Por mucho que se lo negaba Igor Lete, aunque yo creo que finalmente sí que era saque para Adrián Carrasco. Minuto y medio para el final. Lo tiene complicado Castilla-La Mancha, pero tiene que ir con todo si quiere tener alguna opción de empatar el encuentro. Peina. El balón, el conjunto navarro, tiene que aparecer ahora por dentro. Lo intentaba, balón para Pablo Conde. Qué peligro tiene el futbolista 7. El balón que queda muerto está solo en el borde del área. Lo intentado y por aparecer era Xavier. No encontró destinatario. Balón para Pablo Conde, que quiere meterse hacia adentro. Quiere seguir creando peligro. Apareció muy bien a la cobertura también Guzmán. Y ahora ante la llegada de Igor Lete con Ali, finalmente va a ser saque de banda lateral a favor de Navarra. Lete la quiere controlar. Ahora le hacía falta a Iker Quintero, que yo ya no sé si está jugando a la izquierda, en la derecha, por dentro, por detrás, está en todos lados. Este chico está en todos lados y está creando un dolor de cabeza Castilla-La Mancha monumental. Pablo Conde. Hasta finalmente ese saque de banda que se va a repetir. Buen paralete. Ibai. La paralete, sino obviamente otra vez saque de banda lateral. De nuevo el balón, va a poner Ibai, el recorte que es muy bueno, el centro con la pierna izquierda puede quedar muerto, lo intentó. Ahí se relamió con los dedos, jugador de Navarra, nos vamos a este al 84, 4 de alargue. Entre los cambios también esa infortunio por parte de Fabio. Y nos vamos a este al 84 para cerrar este primer encuentro de la categoría sub-16. Triangular, ha habido falta ahora ahí sobre el dorsal 12, sobre Lucas Sobrino.
central de Castilla-La Mancha, que llegó tarde al choque y se llevó la peor parte y la falta. Y que está explicando Lucas Moreno ahora que él se ha hecho daño. Y el colegiado no lo ha entendido, sí. Falta para Navarra. 3 minutos y 10 segundos para el final. Bye bye. Ibai comiendo para Íñigo. Íñigo para Ibai. Quiere encontrar algún destinatario. Es bueno el recorte que engañó totalmente a Carlos González. El centro de Ibai hacia el segundo para la izquierda. Ahí está Iker Quintero. La idea buena. Insisto, la ejecución. No tanto. Minuto 81 y 15 segundos. Arriba el despeje ahora de Nico Guzmán. Lo intenta Castilla-La Mancha salir de su propia zona de campo del área. Finalmente balón que ha acabado en... No sé si ha sido falta de Ali, que no encuentra explicación alguna a lo que ha señalado Linier. O saque de banda lateral. También ahí Alex López hablando con Ibai. Cuando ya apenas quedan 2 minutos para el final del encuentro. Juega Mikel, combinando Navarra, jugando ahora de espalda a Iker. El balón que queda muerto, puede, cuidado que la puede recuperar, puede ser la última de Castilla-La Mancha. Balón para Ali, Ali, balón para Alex López, no encuentra destinatario ni apoyo. Lo va a encontrar a raíz del dorsal 18, era Moisés. El balón finalmente que acabó despejado y repelido por parte de Navarra. Ahora buena la recuperación de nuevo, pero estuvo de nuevo astuto. Era el dorsal 6, era Mikel Chavarría. De nuevo el disparo de Castilla-La Mancha. Quiere hacer el ensayo a las manos. Total seguridad de Marcos Arria, el guardameta de Club Atlético Osasuna. Que no le generó problema alguno. Ese intento lejano. Quiere tocar por dentro. Ibai. En el eje de la creación. Íñigo. Marcos. Saliendo para Aitor León. Aitor. Que se mete hacia adentro, quería combinarlo, intentó de nuevo Aitor. Buena aparición ahora de Lucas Sobrino, que hace el recorte, la idea era buena. Pedía falta, de hecho se duele de Lucas Sobrino, pero el colegiado no lo vio pertinente. Último minuto de encuentro, Marcos Arrea pide ahora que se pare el balón porque creo que se ha hecho otra vez daño Lucas Sobrino, que se lleva un segundo golpe de forma consecutiva. Ahí le está pidiendo explicaciones Sobrino. Le pedía disculpas a Aitor León, al 12 de Castilla-La Mancha. Y finalmente va a ser amarilla a Ali por reiteradas protestas al colegiado Suárez Iglesias. Balón a tierra para Marcos Arria, que arranca de nuevo a jugar estos últimos instantes. Quedan apenas 15 segundos, no sé si dejar algo más por este último parón. Quiere jugar Navarra, se quiere meter por dentro. Otra vez con tranquilidad y parsimonia. Íñigo, que quiere encontrar. Y lo hace, lo quería hacer buscando a Dinas. No llegó ni fluctuó la acción. El colegiado que ha pitado, parecía que ha hecho el amago de pitar la última. Parece que va a dejar un minuto más. Puede ser la última para al menos recortar distancia a Castilla-La Mancha. Cuidado la llegada de Moisés, el centro. Apareció Pablo Conde, que todavía le queda gasolina. Todavía le ha quedado gasolina para tapar esa acción. 20 segundos del tiempo añadido cumplido. Puede ser buena. Ahora cuidado del último centro de Guzmán. Buscando el remate. Apareció Marcos Arria, que fue con todo arriba. Sí, se hizo daño Dalí. Y pita al final el colegiado, el señor Rubén Suárez Iglesia. Victoria para Navarra en este primer partido del Campeonato Nacional de Comunidades Autónomas aquí en Alcázar de San Juan. Victoria para el conjunto de Javier Ortigosa. Vale los goles de Iker Quintero y también el de Adrián Orbaiz. 2-0 vence el conjunto navarro a Castilla-La Mancha. El partido sub-14 se lo llevó el conjunto manchego. El partido sub-16 lo hará Navarra. Mañana os emplazamos aquí porque también habrá fútbol en el Alcázar de San Juan, en este grupo B del Campeonato Nacional de Comunidades Autónomas. Se enfrentará otra vez Navarra, en este caso ante la selección que todavía está por debutar, La Rioja. Nos vemos aquí hasta mañana. Sea, disfruten, descansen. Nos vemos en la próxima. Adiós.